Hola, soy Andrea Celaya Freyman, directora del Museo Virreinal, y el día de hoy les voy a platicar sobre la exposición temporal que tenemos en el museo. La muestra se llama Breves Relatos de la Vida Cotidiana, siglo XVI al siglo XIX. Esta exposición surge del interés de mostrar el acervo que se encontró durante los trabajos de restauración en el convento. Estos fragmentos de cerámica eran los que utilizaban los frailes en su vida cotidiana. Entonces, a partir de esto, junto con los investigadores, la doctora Karen Ivette Mejía, el doctor Gustavo Jaimes Vences y la maestra Elide Núñez Escandón, hicieron una investigación sobre cómo había sido la vida cotidiana en Zinacantepec, incluso antes de la llegada de los españoles. Entonces, en estas exposiciones lo que estamos haciendo es, a partir de una investigación, poner en visibilidad lo que se quiere decir para que el público pueda entender cómo era este estilo de vida. Entonces, conseguimos obra del Museo de Antropología e Historia del Estado de México que nos muestra cómo eran las vasijas matlacincas. Posteriormente, después del contacto con la Triple Alianza, cómo cambió la decoración en los utensilios a los nuevos diseños que tenía ahora con los mexicas. Y posteriormente, en la época de contacto, ¿qué pasa, ¿no?, con todos estos diseños? ¿Cómo se transforma la vida cotidiana de la gente de Zinacantepec después de la llegada de los españoles a la Nueva España? Y entonces justo vamos ilustrando a partir de estas piezas estos pequeños cambios que se fueron dando y que llegaron a un punto a ser bastante radicales en algunas cosas, pero también en muchas cosas se fueron fusionando y hubo este mestizaje entre estas culturas, ¿no? Empezando por los matlacincas y los mexicas hasta posteriormente los españoles y toda la cultura prehispánica. Entonces, en esta exposición van a ver todos estos utensilios y al final van a ver lo que se encontró aquí en el museo. Esto también sirve para que el visitante pueda aprender cómo se vivía ya aquí en el museo, ¿no? Entonces, cómo fue la vida antes de que existiera este convento y después cómo culmina con la llegada de los franciscanos y cómo se funden todos estos estilos. Entonces, los invitamos a que vengan a esta exposición y vean todas estas piezas como de un gran valor, ¿no? Que empezamos con piezas arqueológicas hasta ya estas piezas encontradas ya en época de la conquista hasta yo creo que piezas que se utilizaron en el siglo XIX. También en esta exposición se muestra una pintura muy importante que tiene el museo que se llama San Francisco con Donantes. Entonces, en esta pintura se ve la integración del indígena a esta nueva estructura y a este nuevo orden social. Esperamos que disfruten mucho esta exposición y que lean las cédulas, que vean los objetos y que vayan aprendiendo de la historia y cómo fue cambiando y cómo se fueron dando estas mezclas en el municipio de Zinacantepec.